A comienzos del siglo XX, esas primeras tres décadas, las personas que tenían problemas de adicción a las drogas o al alcohol, de pronto eran más en esa época al alcohol que a las drogas, se sentían realmente solas en el mundo, y eran mirados como viciosos, rechazados. Bueno, todavía, pero ahora hay elementos nuevos que imponen sobre la sociedad una mirada distinta. En esa época, hasta cuando aparecieron en los años 30 dos personajes en Estados Unidos, William Griffith Wilson, Bill, y Bob Smith, Bob, y fundaron lo que hoy conocemos como Alcohólicos Anónimos. Y empezó con ellos un trabajo interesante de autoayuda de personas adictas al alcohol. Más adelante se abrieron, se descubrieron, se crearon otras alternativas hasta cuando aparecieron las comunidades terapéuticas, lugares a donde suelen acudir personas con diversas adicciones, principalmente a las drogas y al alcohol. Hoy todavía muchas familias se sienten desorientadas, sin saber qué hacer cuando tienen un familiar, un hijo, un cercano adicto a las drogas o al alcohol, y muchos dudan, otros confían, pero bueno, son alternativas, y muchas muy especiales donde realmente funciona el tratamiento. Comunidades terapéuticas, de eso vamos a hablar esta tarde aquí en Parihueliando con vos, así que sean bienvenidos, esperamos que participen como siempre todos ustedes en esta conversación del final de la tarde en Telemedellín. Natalia. Muy buenas tardes, Luis Alirio, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Parihueliando con vos. Está ahorita para conversar, para aprender, para atender sus inquietudes, para de verdad parihuelear todo el tiempo. Vea, usted hoy puso en Twitter, hizo un tweet encuesta, lo vi muy elegante haciendo esta encuesta para todos, y de pronto tienen Twitter. Pues Luis Alirio pregunta, comunidades terapéuticas, ¿sabe lo que son? Hoy en Parihueliando con vos Telemedellín. Entonces él pregunta, son centros espirituales, clínicas del alma, sitios para drogadictos o granjas de aeróbicos. El 75% de las personas dijeron que centros espirituales, clínicas del alma 25%, pero si usted está en esta red, en Twitter, pues esperamos su tweet, esperamos que haga parte de esta encuesta para saber cuál es la idea que usted tiene de estos centros terapéuticos donde las personas están allá y qué buscan, qué encuentran, cuál es la metodología, por qué hay que ir, debo ir o simplemente trato la drogadicción o el alcoholismo o cualquier adicción como en Alcohólicos Anónimos. Puede ser una buena salida en este momento para mí. Qué buena esta reflexión para mí o para alguien de nuestro entorno familiar. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde el Canal Parque Telemedellín y esta es la carrera 43F1860. Estamos muy cerca a la estación Poblado del Metro, también la estación Industriales. Si usted viene caminando o en bus o en carro, bueno, en carro no, si viene en bus caminando por la avenida El Poblado, después del centro automotriz de zona del norte hacia el sur en dirección, puede bajar por unas escalitas y llega directamente al parque del Canal Telemedellín. Allí mismo en la tienda Telemedellín usted puede comprar tiquetes, boletas para entrar al Tour Telemedellín, del cual hemos hablado acá y creo que ustedes están dando cuenta de qué se trata por medio de nuestros promos institucionales. Entonces aquí en la carrera 43F en el parque también hay parqueadero si usted viene en carro privado. Aquí los estamos esperando de brazos abiertos para que compartamos, para que compartan con nosotros el Canal Parque Telemedellín. Luis Alirio. Natalia, hoy es 27 de febrero, falta un día para que termine el segundo mes del año, ya esto se acabó. Es que ya viene Semana Santa. Ya le huele a buñuelos. Sí, por Dios. Miren, el año 380, el 27 de febrero, el emperador romano Teodosio I decretó el Edicto de Tesalónica. Ese edicto es esencial, histórico, fundamental en la historia de la religión católica, del cristianismo. Ese edicto convirtió el cristianismo en religión oficial del Imperio Romano, año 380. En 1980, 27 de febrero, en Bogotá, la guerrilla del M-19 asalta y ocupa la Embajada de República Dominicana en Bogotá, aprovechando que se hacía la celebración de la independencia de ese país. Unos miembros del M-19 disfrazados de deportistas se tomaron la embajada, demandando del gobierno la liberación de por lo menos 300 presos políticos que pertenecían a esa organización. Esa toma duró hasta el 25 de abril y dio para película, libro y muchas historias. Y hace 20 años, el 27 de febrero de 1998, fue asesinado en su oficina de trabajo en el centro de la ciudad el defensor de los derechos humanos Jesús María Valle, abogado penalista. Bien, muchísimas gracias por sus efemérides, Luis Alirio. Bueno, vamos a empezar a presentar al invitado del día de hoy. Queremos que ustedes compartan con él, le pregunten o cuenten sus experiencias y entonces él los puede dirigir. Él es el psicólogo Steven Olivares. Steven actualmente trabaja en la Corporación Semillas de Fe, una IPS que realiza su labor de intervención en la modalidad de comunidad terapéutica mixta. Steven, muy buenas. Sí, señor. No, iba a decir que es un psicólogo con formación humanista, vivencial y clínica, y bueno, tiene trabajo con adictos a diferentes cosas, pero con otras personas que tienen dificultades, enfermos terminales, en fin. Muy joven usted para tener, ya lleva 5 años y es como si llevara 20. Muchas gracias. No es así, hombre. Pues es que tengo 30 años, la verdad es que afortunadamente tuve la posibilidad desde que salí de la universidad de tener como ese espacio de formación, de trabajo clínico. Yo digo que la vida lo va ubicando a uno en el lugar donde uno debe estar, y pues la vida me fue ubicando a mí en el lado clínico, en el campo de la psicoterapia individual. También he trabajado con parejas y con familias, pero me fui yendo por ese lado de las adicciones, sobre todo por ese lado he tenido mucha experiencia, y pues afortunadamente ya son más o menos 5 años realizando esta labor clínica, esta labor terapéutica con personas en situación de adicción, y como tú decías, don Luis, también con otras personas con otras patologías. Ahora sí, su pregunta, qué pena, Natalia, que la interrumpa. No, tranquilo, pero aquí hay algo importante que queremos recalcar hoy. Aunque él tiene muchas ramas de especialización, tiene diferentes consultas, hoy vamos a hablar de adicciones y el tratamiento en las comunidades terapéuticas. Entonces nuestro tema de hoy, para que llame al 268-60-33, es comunidades terapéuticas, y entonces vamos a empezar con esa pregunta básica: ¿qué son las comunidades terapéuticas? Bueno, eso es muy importante tenerlo presente, porque las comunidades terapéuticas inician, como decía don Luis, ahorita más o menos a finales del siglo, o a principios del siglo XX. ¿Qué ocurrió? Las comunidades terapéuticas utilizan una metodología, como su palabra lo dice, de comunidad. Es decir, se usa la comunidad como una forma de hacer terapias para personas en situación de adicción. Específicamente eso se hace hoy en día, pero de hecho las comunidades terapéuticas inician como una alternativa diferente a lo que nosotros, me perdonan la expresión vulgarmente, conocemos como los manicomios, ¿cierto? Los centros hospitalarios para enfermos mentales. Inicia más o menos el modelo de comunidad terapéutica como otra modalidad psiquiátrica de trabajo con personas con enfermedades mentales, que se dieron cuenta, por ejemplo, en Inglaterra con ello cuando se inició, que el modelo de comunidad terapéutica permitía que el paciente tuviera, digamos, un mayor protagonismo en sí mismo, tuviera un mayor protagonismo en su proceso, y se dieron cuenta que así lograban una mayor efectividad en la recuperación. Don Luis, tenemos una llamada. Ya tenemos llamadas. Marta Vélez, en el municipio de Bello. Pues Marta, Parihueliando con vos, buenas tardes, bienvenida. Aló. Marta Vélez, en Bello. Se colgó, se le cayó. Bueno, tiene toda la tarde, tiene de aquí a las 5 de la tarde para volver a llamar, Marta. Así que aquí, bienvenida siempre. Algo que me quedaba pendiente de lo que acaba de decir Steven. Entonces, en las comunidades terapéuticas tratan todas las adicciones y también trastornos mentales o solamente adicciones. En este momento, digamos que el modelo de comunidad terapéutica es un modelo a nivel mundial. Esto no es un modelo que se haga en Colombia o que se haga simplemente en algunos países. Es un modelo que se utiliza a nivel mundial y es un modelo que viene trabajando ya hoy en día, digamos específicamente patologías asociadas a la adicción, aunque hay que entender que en las personas que sufren o padecen una enfermedad adictiva también generan otras enfermedades mentales. Eso se conocen como diagnósticos duales. ¿Cómo así? Que aparte de tener un diagnóstico clínico como adicto a X sustancia, tienen una enfermedad mental asociada al consumo. Entonces, digamos que hoy en día las comunidades terapéuticas se especializan en el tratamiento de adicciones, pero precisamente por la misma metodología desde psiquiatría también permite, digamos, la inclusión de personas con otro tipo de enfermedades mentales, aunque eso ya lo determina, obviamente, digamos, el triaje psiquiátrico antes de ingresar una persona a un centro de estos. Sí, bien, pero lo que uno entiende es que una comunidad terapéutica es un lugar generalmente retirado de la ciudad, como una especie de granja, donde la persona se interna para hacer un tratamiento y durante un tiempo determinado por la misma comunidad. ¿Cómo llega la gente allá? ¿Por su voluntad? ¿Porque la familia los obliga? ¿Por qué razón? Eso es muy importante, don Luis, tu pregunta, porque pasa algo muy interesante. ¿Quién quiere internarse en un centro por un determinado tiempo? Yo creo que nadie. Entonces, las personas que llegan a las comunidades terapéuticas, que como decíamos, hoy en día se especializan en tratamiento por adicciones, yo creo que es la última opción que las personas buscan. ¿Por qué? Porque ya la familia o la misma persona, cuando logra adquirir, digamos, una conciencia de su enfermedad, es decir, que logra darse cuenta que está generando un padecimiento que ya no depende de sí mismo controlarlo y que no es, digamos, como el argot popular dice, no, yo soy capaz y yo controlo la sustancia. Entonces, digamos que cuando ya llegan a un centro de estos es porque ya están en una situación caótica, que las mismas circunstancias los empujan a eso. Por lo general, ¿cómo llegan? Llegan porque ya han intentado otros procesos. Ahorita don Luis habla un poquito de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, o Narcóticos Anónimos, que se denominan grupos de autoayuda, donde, digamos, la persona con situación de adicción va, está en su espacio, va cada 8 días a una reunión, o digamos que utilizan la psicoterapia individual o ya todo el equipo ambulatorio de profesionales, es decir, van a las citas y van a su casa. ¿Qué pasa? Llega un punto que ellos se van dando cuenta que esto no funciona y está demostrado, como les decía, esto es un movimiento a nivel mundial que desde la salud mental se maneja. Está demostrado que cuando en el modelo de comunidad, que la mayoría, don Luis, sí son tipo granja, que van fuera de la ciudad, pero hay otras que están ubicadas, digamos, también dentro de la periferia urbana, permiten que la persona, mientras esté interna en la misma comunidad, empiece a cambiar sus conductas, sus comportamientos, y eso, por ende, a largo plazo permite que logre cambiar su comportamiento adictivo, ¿cierto? Que se desvincule digamos, de ese objeto que se lleva toda la atención de él y se le lleva toda la vida, que es la adicción, ¿cierto? De ese objeto adictivo como tal. Estamos hablando de las comunidades terapéuticas en Parihueliando con Vos. Ya vimos cuál era la definición, quiénes eran las personas que iban, y seguiremos desarrollando el tema con ustedes mediante la línea telefónica 268-6033. Los esperamos después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos. Estás viendo Esto es Parihueliando con Vos, la conversada de las tardes, de los finales de las tardes en Telemedellín, y hoy tenemos el tema de las comunidades terapéuticas, centros para la atención de personas con adicciones o a las drogas o al alcohol u otras adicciones y otros problemas. ¿Cuándo tomar la decisión de ingresar a una comunidad terapéutica? ¿Cómo saber de ellas? ¿Cómo saber cómo operan? ¿Dónde están? De eso todo estamos hablando aquí hoy en Parihueliando con Vos. Hay tinticos, Steven, ¿le provocan? Claro que sí, muchas gracias. ¿A usted para qué le pregunto? Soy un fanático del Tino. No me pregunte, Natalia, usted ya tiene la respuesta. Muy bien. Adelante, y yo mientras tanto le voy dando paso a doña Olga, que nos llama desde el barrio Cristóbal. Doña Olga, muy buenas tardes. Parihueliando con vos. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Adelante. Muy buenos programas, muy interesada en conocer de pronto, no sé, que el doctor, por favor, como que me ayude, no sé qué decir, porque yo tengo un esposo muy querido, muy bueno. No le voy a decir cuántos años de casado, como 35, pero he vivido muy bueno y pues dentro de todos estos años tan buenos que he vivido con él, porque es tan buen esposo, tan querido, que dentro de las cosas no me trata mal en golpe, pero a veces uno se siente herido con las palabras. Y él, mientras no tenga trago, es una excelente persona, me trata muy bien, pero cuando toma me doy cuenta que es otra persona. Es otra persona porque él de pronto dice cosas que me hieren y al otro día está como si no hubiera pasado nada, amoroso, tierno y querido. Entonces, pues es muy incómodo. He hablado mucho con él de todas las maneras porque la única dificultad que he tenido con él es a través del licor. Y yo le digo, tenés adicción al licor, he hecho cosas, no recuerdo un psiquiatra que hay que da conferencias de adicciones en Televida y lo he invitado muchas veces, pero no, cuando la persona no admite que tiene el problema, yo creo que es muy difícil llegarle. Muchas gracias. Entonces, pues yo no sé, como que mi inquietud es esa, ¿qué podría hacer fuera de eso? Muchísimas gracias, doña Olga. Entonces, la pregunta clave acá es cuáles son los pasos para ayudarle a una persona que tiene una adicción. Doña Olga piensa que su esposo tiene una adicción. ¿Qué debe hacer y cuál entonces es ese protocolo? ¿Será que él tiene que llegar también a una comunidad terapéutica o hay otros procedimientos? Gracias, doña Olga. Muchas gracias, doña Olga. Yo creo que es importante definir precisamente o analizar cómo se da una adicción o en qué momento yo sé si una persona que consume licor, por ejemplo, que es una sustancia psicoactiva legal, ¿cierto? Es una droga legal, lo podemos llamar así, o alguna otra sustancia cuando es adicto. Y yo quiero que analicemos varias cosas. Primero, en tu caso, doña Olga, ya hay una disfunción familiar. Cuando empieza la persona a tener problemas familiares o problemas laborales o problemas económicos porque toda la plata se va ahí, ya estamos hablando de una adicción. ¿Qué podemos hacer? Tú dices algo muy importante, doña Olga, y es que lo primero, esto depende mucho de la voluntad de la persona. Claro que sí, hay que buscar ayuda porque hay que hacerle ver que como familia ya estamos generando dificultades. Ni me imagino a nivel emocional y a nivel personal todas las cosas en la relación de pareja y en la mente de tu esposo que pueden pasar. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Lo primero es empezar a concientizarlo del problema. Es lo primero que hay que hacer. Lo segundo, yo siempre les recomiendo que intenten hacer un tratamiento, que intenten hacer un acompañamiento psicológico, que busquen ayuda profesional, y siempre me remito como al experto en todo el tema de la farmacología y las adicciones, que es el psiquiatra. Busquen una cita por medio de la EPS con psiquiatría, con psicología, donde los puedan ir asesorando. ¿En qué momento se toma la decisión de ingresar a una comunidad terapéutica? Se toma la decisión precisamente como hablábamos ahora, cuando vemos que se han intentado otras opciones o que el problema de verdad es inmanejable. ¿Quién toma esa decisión? La buena noticia es que a veces la familia, digamos, con cierta presión o poniendo ciertas normas que a veces se desdibujan en las familias que sufren problemas de adicción, esto a veces ayuda a que la persona tome la decisión de internarse, ¿cierto? La ventaja es que esto ya lo cubre, digamos así, la normativa en salud, y esto es una enfermedad como cualquier otra. Entonces, si una persona tiene un trabajo, no lo va a perder por estar interno en una comunidad terapéutica. ¿Qué pasa? Va a tener una incapacidad laboral. Entonces, lo primero que hay que hacer es desarrollarle como esa conciencia a la persona, que se dé cuenta que no solo él está sufriendo, sino la familia también. Pero, ¿qué método tendría que seguir uno, Steven, para hacerle ver a esa persona que tiene problemas? Porque es que en el caso del señor, Él parece no acordarse de que la trató mal, o sea, son las lagunas del trago que se conoce que el licor produce lagunas, y durante las lagunas la persona parece desdoblarse o aparecer una personalidad que está en el inconsciente, ¿cierto? Y entonces se está desahogando y resulta que trata mal a la gente y al otro día ni se acuerda. Esto tiene que ver también con el triaje que usted explicaba ahora. Cuando usted ve un paciente, usted empieza como a revisar qué es lo que está pasando, lo que nos acaba de explicar doña Olga y don Luis, y empieza a hacer un triaje. ¿Por qué no nos conecta esas dos preguntas? Lo que acaba de decir Luis y el triaje que... La pregunta a mí es cómo convencer al señor, sí, para que haga un tratamiento, y lo otro, lo que Natalia... Ok, sí, me parece importantísimo, y de hecho las dos preguntas se relacionan mucho, porque lo primero que es, cómo convencerlo, más que convencerlo yo diría persuadirlo, a que se dé cuenta que tiene una problemática, una dificultad, que no solo lo está afectando a él, sino a la familia, como en el caso de la televidente que nos llama. Entonces lo primero es, yo utilizaría una palabra que suena un poquito fuerte, pero hay que usarla, es confrontación, es decir, hay que sentarlo, hay que ponerse un poquito serios y hay que decirles y digamos hacerle ver todos los problemas que está generando. Mira los problemas económicos, mira la situación que nos estás haciendo padecer a mí y a los hijos y a hijos, ¿cierto? Al resto de la familia, tenés que tomar una decisión porque no podemos continuar así. La confrontación es como ponerle esa barrera o ese límite donde precisamente estamos mostrándole al otro, a la persona que tiene el problema, que no solo él es él el del problema, sino que nos está afectando a nosotros como familia. Y en lo que tú me preguntabas, es importante darnos cuenta de algo. Hay, digamos, 3 escalones, y eso es lo peligroso cuando uno consume una sustancia. El primer escaloncito es el uso de una sustancia, llámese alcohol o cualquier otra droga o juego patológico, porque también se generan adicciones al juego, ¿cierto? A juegos de azar, a juegos de video, a un montón de cosas. Lo primero que uno hace es el uso del objeto adictivo. Pero pasamos al segundo paso, y eso es supremamente fugaz. Lo segundo que pasa es que ya empieza un abuso de la sustancia, yo ya no lo controlo, ya empiezo a abusar, ya no es una vez a la semana, no es los fines de semana en la fiesta, sino que ya es todos los días, ya dejo de trabajar. Y el tercer paso también es totalmente fugaz, y es que ya se genera lo que en clínica psicológica y psiquiátrica llamamos síndrome de dependencia. ¿Cómo así? La persona se vuelve adicta. Ese es el triaje que se hace, mirar cómo me doy cuenta yo si una persona tiene un consumo social de alcohol, por ejemplo, o si ya es una persona que tiene un síndrome de dependencia al alcohol, es decir, si ella es un adicto al alcohol. Empiezo a analizar cómo es su vida, a evaluar su salud, si su salud ya se está deteriorando o no, empiezo a mirar si hay dificultades laborales, familiares, personales, porque recordemos que las drogas son sustancias psicoactivas, es decir, que nos activan partes del cerebro o no las desactivan, lo que quiere decir que las drogas nos generan una enfermedad corporal. Cuando ya hay un deterioro en varias de estas, digamos, de estas áreas de la vida, entonces ahí es donde yo evalúo y determino que hay una adicción, y ya se toman los pasos a seguir dependiendo del nivel de gravedad. Llamada, Natalia. Sí, señor. Continuamos parihueleando con nuestra línea telefónica 268-6033. Esta llamada es desde La Milagrosa. Margarita Cardona, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Sí, buenas tardes. Adelante, Margarita. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Mira, sería tan amable para hacer, señor, a ver cómo accede uno a estos centros terapéuticos. Muy bien, muchísimas gracias. Claro, la IPS, el CISBEN, ¿cómo serían los pasos entonces para acceder? Hay otras que son privadas. No, y yo agrego algo, Steven. Muchas familias, y me lo han dicho, se quejan de que es costoso el ingreso o pagar, digamos, la mensualidad en ellas. En muchos casos las EPS no reconocen el tratamiento. En fin, ¿cómo hacer para acceder a esto, ¿no? Así es, muy importante la pregunta de la televidente, porque tenemos que entender, como les decía ahorita, que esta problemática, vea, recordemos que la adicción no es que la persona sea un vago, un irresponsable. de pronto empieza por malos hábitos de vida, pero la adicción se considera y está considerada así a nivel mundial como una enfermedad mental, es decir, es una enfermedad como el cáncer, como la diabetes, porque es crónica, de hecho, va en aumento, la adicción tiende a crecer, digámoslo así, pongamos el ejemplo de un cáncer. Entonces la forma de acceder, tenemos una ventaja y es que en nuestro país ya se reconoce la adicción como enfermedad y por lo tanto las EPS están en la obligación de brindar el servicio de salud a la intervención de la adicción. ¿Cómo se hace? Usted va a la EPS que tiene, habla con su médico general y le comenta la problemática del familiar. Por lo general esto siempre se hace en la tutoría de un acudiente, sea esposo, esposa, el papá o la mamá de la persona, en fin. O el hijo. El hijo, así es. Entonces se llega, se habla con el médico y después de hablar con el médico se hace todo el triaje para que la persona pueda ingresar a un centro, precisamente una comunidad terapéutica. Estos centros, la realidad es que sí, de manera particular se puede realizar, pero el costo es un poco elevado porque recordemos que las personas viven dentro del centro en un proceso y digamos un promedio de, voy a hablarles de cómo funcionan, digamos, varias comunidades terapéuticas en general de la ciudad, en un promedio de 3 a 12 meses. Los procesos de 3 meses está comprobado que son procesos que no generan mucha efectividad. ¿Cómo así? Son procesos de desintoxicación, es decir, vamos a buscar que la persona logre un estado de abstinencia a la sustancia y después de que logre ese estado de abstinencia, pues ya se sigue un proceso ambulatorio. Los procesos, digamos, de 6, 8 meses a un año están comprobados que son más efectivos. Entonces, precisamente, una persona viviendo en un lugar de estos, donde se le va, digamos, a aplicar una norma, que tienen unas personas especializadas también, digámoslo así, exadictos que viven con ellos, y aparte un equipo profesional interdisciplinario, pues obviamente genera unos costos altos. La recomendación que yo les hago a los televidentes es apelar a la ley. ¿Cómo así? De pronto por nuestro sistema de salud muchas veces les van a negar el servicio, pero recordemos que esto, digamos, la ley lo cubre. Entonces usted puede apelar a un derecho de petición, una acción de tutela, y la EPS por obligación le tiene que cubrir, digamos, todo el tratamiento de resocialización a la persona. ¿Qué resocialización? Precisamente readaptar a la persona a vivir respetando unas normas, respetando, digamos, unos límites autoimpuestos y siendo capaz de desenvolverse en el mundo sin la droga, sin la adicción o sin el consumo. Sin su consumo, exacto. Valga recordar que el municipio de Medellín tiene CARISMA, que tiene relativa facilidad para el ingreso, pero no todo el mundo, pues no hay cupo para todo el mundo tampoco, entonces... Y hay que recordar entonces la página, usted puede ir a Google y poner Alcaldía de Medellín o voy a revisar bien la página porque es alcaldiademedellin.gov.co, pero la voy a revisar en este momento que vamos para un corte de mensajes institucionales. Esa ya es volvemos. La página de la alcaldía. Es exactamente, perfecto. Y se busca CARISMA. Y se busca ahí CARISMA. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales a Parihueliando con vos. Estás viendo Esto es Parihueliando con vos y esta tarde conversando sobre las comunidades terapéuticas con el psicólogo Steven Olivares. Doña Luz Estela Giraldo en Itagüí, buenas tardes. Muy buenas tardes, los felicito por el programa. Muchas gracias, doña Luz Estela. Es la primera vez que lo veo. Bueno, ahí lo tiene para todos los días. Bienvenida, adelante, su inquietud. Pues la pregunta que yo le quiero hacer al psicólogo es, pues yo tengo un hermano, él tiene 67 años y yo creo que él consume entre marihuana y yo sé que este bazuco ya para ahí unos 40 años. Mi pregunta, o sea, siempre le hemos dicho, lo queremos ayudar, pero siempre ha dicho es, no, yo sé cuándo me salgo, yo sé cuándo me salgo. Estamos hablando ya de una persona ya de tercera edad, entonces uno dice, no, qué tristeza, uno hasta qué momento pues puede ayudarles a esas personas porque ya uno los ve que son, pues lamentablemente, unos cadáveres andantes. Entonces, ¿cómo como la idea es no desistir, pero pues quisiera escucharlo a usted, qué otra orientación nos puede dar. Muchísimas gracias, los veo por la televisión. Bien, doña Luz Estela en Itagüí, gracias a usted. Steven. Ok, muchas gracias, doña Luz Estela. Muy importante lo que tú dices, lo más probable es que tu familiar tenga lo que nosotros denominamos ya un síndrome de poliadicción, es decir, es adicto a varias sustancias. Esto muchas veces pasa con pacientes que ya tienen, digamos, una cronicidad o un tiempo muy alto de consumo. ¿Qué es lo que ocurre? Tanto la página como que mencionamos ahorita, como digamos en la Corporación Semillas de Fe y a mi WhatsApp que ahorita vamos a estar compartiendo los datos, nosotros podemos averiguar qué podemos hacer para que, digamos, estas personas puedan ingresar a un tratamiento. Lo primero que necesitamos es entender que se necesita voluntad, así que la primer tareita es de la familia, sensibilizarlos, mostrarles precisamente la necesidad de hacer un tratamiento, independiente de la edad que se tenga o del nivel de cronicidad o de la cantidad de años que la persona lleve consumiendo. Es importante darnos cuenta que esa educación que la familia hace con la persona que sufre el problema es fundamental para que se desarrolle voluntad o que ellos empiecen a reconocer que tienen un problema, que no lo controlan. Si de verdad controlaran la droga, entonces ¿por qué no han logrado trabajar? ¿Qué le pasa a muchos? ¿Por qué no logran sostener un trabajo? ¿Por qué los echan de las universidades o de los colegios? ¿Cierto? Lo más importante es eso, y como lo decíamos ahorita, las familias también necesitan entender que toca empezar a poner normas en la casa, disciplina, unas normas fijas. Que funcione la casa como una empresa. ¿Cómo así? Si yo en mi empresa no cumplo mis obligaciones, pues la empresa va a empezar a tomar una serie de determinaciones conmigo que en última instancia pues incurren al despido, ¿cierto? Y es lo mismo que toca en la familia, empezar a tomar determinaciones y ponerle como ultimátum a las personas, o ponerle un, digámoslo así como lo decimos coloquialmente, un tate quieto. Bueno, este problema está muy complejo, muchas personas hasta terminan robando, sustrayendo y objetos de la casa para poder sostener su adicción. Entonces poner como ese tate quieto y decirles, bueno, o te internas o haces proceso o miramos qué vamos a hacer porque no te podemos sostener más así. Ese es el primer paso, y créame que la familia es fundamental en todo proceso de recuperación de una persona con adicción. www.medellin.gov.co www.medellin.gov.co es la página de la alcaldía. Usted puede ir allá y buscar toda la información sobre CARISMA, que es la institución, es el lugar, la comunidad terapéutica de la alcaldía de Medellín. Bueno, qué, Steven, y cuando... No, señor, ¿qué otras opciones puede tener? Usted habló de dar algún número. Claro que sí. Se pueden comunicar a la Corporación Semillas de Fe, la pueden buscar también en internet, corporacionsemillasdefe.com, y se pueden comunicar al 250-2052, allá les van a dar información, o se pueden comunicar a mi número de WhatsApp 321-613-8969, allí van a buscar otras opciones. Lo más importante es que uno va sensibilizando a la persona y, digamos, cuando acceden, por lo menos ir a conocer a un centro de estos que, como decía Luis Alirio, muchos, digamos, funcionan fuera de la ciudad, entonces son fincas muy agradables, muy cómodas, las personas como que se van sensibilizando y se van dando cuenta de la importancia de acceder a estos centros. Entonces es importante que, como la primer tareita como familia, que yo sé que esto es una problemática que como ciudad vivimos mucho, es irlo sensibilizando a que por lo menos vayan y conozcan los centros. Que, como les decía, eso puede ser otra opción. La Corporación Semillas de Fe queda al oriente, en el oriente antioqueño, digamos, en Guarne, no queda muy lejos de la ciudad, y pueden ir precisamente para que vayan conociendo el centro y vayan conociendo otras ofertas donde pueden tratar de manera especializada esta problemática. Y digamos que alguien se anima, va al centro terapéutico, ¿quiénes los están esperando allá? ¿Cuál es el grupo interdisciplinario que va a trabajar con esa persona? Claro que sí, lo más importante ante todo, ahorita pensaba en algo y es el ejemplo. ¿Cómo así? ¿Cómo hago yo para tratar una adicción si nunca he sido adicto? ahorita como que pensábamos un poquito esa pregunta. Entonces lo primero que se van a encontrar son personas que se denominan operadores terapéuticos, que son personas que pasaron por un proceso de resocialización y decidieron estudiar para formarse como personas capacitadas, como exadictos, para atender e intervenir a personas en situación de adicción. Aparte de esto, se van a encontrar un equipo administrativo que los van a atender, que les van a mostrar cómo es el procedimiento y cómo es el tratamiento, y se van a encontrar con un equipo interdisciplinario muy completo. Por lo menos hablo de la Corporación Semillas de Fe, que contamos con estos servicios, primero encabezado por un psiquiatra muy reconocido de la ciudad, con muchos años de experiencia en adicciones, segundo por un médico también especializado que va a estar mirando otras enfermedades que las personas tienden a desarrollar debido a la adicción. ¿Cómo cuáles? Muchas personas llegan a este tipo de comunidades, muchas personas están en situación de calle, entonces te puedes dar cuenta del nivel de desnutrición que pueden tener, personas llegan con insuficiencias renales, enfermedades respiratorias o enfermedades de otro tipo que se van tratando durante el proceso. Déjeme interrumpir a mí también. Esa enumeración de personas, de profesionales, de operadores que usted menciona, deben tenerlo todas las comunidades terapéuticas. Sí, esto es importante, don Luis, que tú lo mencionas, porque lo primero que yo le diría a las personas, a los televidentes, es que se certifiquen y se cercioren de que las comunidades donde van a remitir a su familiar, a su ser querido, sea una comunidad certificada. ¿Cómo así? Porque hay muchas que no cumplen, con la normativa de la ley. Por norma de la ley colombiana debe haber un psiquiatra, un médico, un psicólogo, una enfermera o varias enfermeras, ¿cierto? Un trabajador social o varios trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales que ayuden como en todo este proceso de reorientarlos a ellos a una vida laboral y ocupacional. Entonces es importante que se certifiquen que cumplan como mínimo con estas características que exige la ley, porque aunque es importante, que estén los exadictos trabajando con las personas en situación de adicción, que se denominan operadores terapéuticos, es importante que se cuente con un equipo de profesionales que cuenten con, ese saber científico que brinda la academia y brinda la experiencia para poder intervenir de manera efectiva a las personas en situación de adicción. Esto es importante que la gente se certifique. Tenemos llamada. ¿De dónde nos llaman? Buenas tardes. ¿Aló? Sí. ¿De dónde nos llama y quién nos llama? Buenas tardes, lo llama Amigo de la Verdad desde Envigado. Desde Envigado, Amigo de la Verdad. Adelante, bienvenido. Soy el drogadicto y todavía me considero drogadicto. Ajá. Empecé a consumir droga los... ¿Aló? Empecé a consumir droga a los 16 años. Sí. Gradualmente me fui degenerando y llegué al punto del extremo de consumir bazuco, pastillas, LCD, de inyectarme, hasta los 28 años. Tuve la experiencia de estar hospitalizado en farmacodependencia en el hospital mental, donde compartía con psiquiatras, psicólogos, drogadictos, grupos terapéuticos. Para mí fue una gran enseñanza y una gran experiencia el hecho de haber estado allá. Logré salir adelante y sacar mi familia adelante. Tengo como principios que el primer paso a dar y la primera tabla de salvación es reconocer que la persona es drogadicta. El segundo paso es alejarse completamente de todo lo relacionado a amistades, medios o cercanías, a todo lo que tenga que ver con la droga. Tengo 62 años, significa que llevo 34 años de haber salido de esa situación, sin dejar de reconocer que todavía sigo siendo una persona vulnerable. Mi consejo para los que están en este problema, tienen este problema, es buscar ayuda, reconociendo su problema y aceptando que somos drogadictos. Hombre, muy bien, Amigo de la Verdad en Envigado. Muchas gracias por su testimonio. que nos va a dar para conversar enseguida después de estos mensajes institucionales. Esta pausa y ya volvemos en Parihueliando con vos. Estás viendo Antes de nuestro corte a mensajes institucionales, Amigo de la Verdad nos llamó desde Envigado contándonos su experiencia de vida como drogadicto, aunque hace ya muchísimos años él no es adicto, digámoslo así, él no ha recaído. Nos decía dos cosas muy importantes, muchísimas más cosas, pero decía algo: cuando alguien quiere dar el paso, lo más importante es aceptarlo y buscar ayuda. Pero también lo que decimos muchas veces a nuestros hijos, con quién está relacionado. Si seguimos entonces con esos amigos que nos están llamando a probar un poquito de marihuanita, de bazuco, a cualquier adicción, a jugar, a muchas otras adicciones que existen, pues seguimos en el mismo círculo y va a ser más difícil no volver a recaer. Amigo de la Verdad, muchísimas gracias por su experiencia, porque nos va a dar paso a seguir parihueliando acá. Muchas gracias. Y eso que él dice se denomina conciencia de enfermedad. Steven, sin esa conciencia cualquier tratamiento es inútil. Claro que sí, don Luis. Es muy importante lo que la persona nos llamaba y nos decía, porque es que lo primero para salir de la adicción, primero es darme cuenta, reconocer el problema, ¿cierto? Segundo, desarrollar algo que las personas en situación de adicción pierden, y es voluntad. Es tener la capacidad de autocontrolarme y de tomar una decisión fija, como el testimonio de la persona que nos llamaba, y es ser capaz de vivir sin droga. Él decía algo muy importante, y es que la adicción está considerada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad crónica. ¿Esto qué quiere decir? Una enfermedad crónica no es una enfermedad curable, es una enfermedad tratable. Me voy a explicar. Esto quiere decir que la persona que es adicta, como él lo decía, llevo, si no estoy mal, me decía que lleva más de 30 años sin consumir, pero él se seguía considerando adicto. ¿Cómo así? Está siempre la tendencia, yo siempre pongo el ejemplo a los pacientes como por ejemplo con el diabético. El diabético puede estar controlada su diabetes con la insulina, pero si él siempre va a tener, y por lo general es muy charro, tienen esa tentación a comer azúcar o comerse un pastel dulce, y siempre está esa tentación. Ellos se tienen que abstener de esto para poder cuidar su salud. Es lo mismo, la persona que ha sufrido en algún momento una situación adictiva tiene que empezar a formarse y darse cuenta que tiene que cambiar su vida. No es simplemente dejar de consumir, sino empezar a cambiar hábitos de vida por hábitos más saludables, es decir, dejar de visitar los amigos o los lugares donde se consume. Eso es muy importante, hacer cambios en la vida, evitar, porque es que porque el otro sí se puede tomar una cervecita y no le pasa nada y a mí sí, pues lastimosamente porque tú desarrollaste la enfermedad de la adicción, y la persona que desarrolla la enfermedad de la adicción, digamos que el primer mandamiento para la recuperación es la abstinencia total, es decir, no consumir absolutamente ningún tipo de droga. Es lo primero que hay que lograr, por eso es que es tan importante un tratamiento, y por eso es que las comunidades terapéuticas vienen generando como una tendencia a gran escala en el mundo, porque han demostrado ser muy efectivas para el tratamiento de las personas en adicciones. Tenemos otra llamada, ¿no? Edilma Morales, en Campo Valdés. Edilma, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. Adelante, doña Edilma. Lo que pasa es que yo tengo una preguntita para hacer. ¿Uno cómo hace para ayudarle a una persona que no acepta que es drogadicta? No acepta que es drogadicto. ¿Cómo se le ayuda a una persona que no tiene conciencia de enfermedad? Muchas gracias, doña Edilma. Steven. Esta es muy importante, doña Edilma, tu pregunta. Yo voy a aprovechar para decir algo precisamente, y es que tenemos que entender, pues a nosotros no nos brotó la tierra, afortunadamente. Nadie nace solo en este mundo. Alguien como mínimo tiene un ser querido, una persona que lo ama, ¿cierto? Un familiar que se preocupa por él. Hay un punto muy importante con la adicción, y es que nosotros en comunidades terapéuticas y en adicciones manejamos el concepto de coadicción o codependencia. ¿Esto qué quiere decir? Esto le pasa mucho a las familias. Y es que las familias empiezan a tomar unas actitudes de normalizar la adicción, o es que es mi hijo y entonces ¿cómo hago? Y tal cosa. Entonces lo más importante es empezar a darnos cuenta que como familia también necesitamos tratamiento y que como familia necesitamos empezar a poner normas en la casa. Esto es fundamental. Los adictos por lo general no tienen, digamos, esa adhesión a la norma, es decir, les cuesta obedecer la norma. Algo tan sencillo como te tenés que entrar a tal hora, o este tipo de cosas no se hacen acá, o a la música, por favor, ponle un volumen moderado. A una persona en situación de adicción, eso es una crisis gigante y sus respuestas son supremamente agresivas, porque ya a nivel cerebral, recordemos que también tiene afectación. Entonces, lo primero que hay que hacer es cómo ayudarlo, poniendo normas muy claras y muy fijas, que le permitan a él darse cuenta que si quiere salir de su problemática, la familia lo va a ayudar, pero si no quiere salir, a la familia le va a tocar tomar determinaciones desde, digamos, desde lo más sencillo hasta lo más drástico para poder ayudarle y para poder que la familia también se cure un poquito de todo ese dolor que genera la adicción en ellos. Steven, usted acaba de decir una palabra clave, normas, y en los centros terapéuticos, en las comunidades terapéuticas hay unas normas muy claras, unos límites, hay que cumplirlos y si no se cumplen hay unas consecuencias. Hablemos, por ejemplo, cómo es el día de las personas que están en un centro terapéutico, en una comunidad terapéutica. Así es, esto es muy importante porque digamos que nosotros no nos centramos en el problema adictivo como tal, es adicto a esto. Lo primero que hay que hacer es sí o sí que deje consumir drogas. Por eso se lleva a un lugar donde, digamos, un ambiente controlado, donde ellos están de manera voluntaria. Allá no están obligados. El proceso, por lo general, como les decían, está comprobado que es más efectivo cuando son procesos a larga estancia, es decir, cuando son procesos de 8 a 12 meses. De hecho, hay otras instituciones que trabajan hasta 24 meses y se ha comprobado que son más efectivos. Pero ¿qué pasa? Esto depende de la voluntad de la persona. Nadie se le obliga a estar. Lo primero que una persona hace cuando llega a este centro es que nosotros empezamos a evaluar. Hay unas normas claras. Primer norma, no se consume, y segundo, hay como un diario vivir, o hay unas normas que día a día ellos ya tienen una agenda programada, donde se levantan, digamos, 6 de la mañana, se tienen que bañar, tienen que desayunar, se organizan y a las 9 de la mañana más o menos empiezan todos los procesos terapéuticos. Todo el día tienen talleres grupales y tienen citas programadas con cada uno de los profesionales a nivel individual. Esto lo cumplen día a día. Esto es muy fácil de pronto para una persona funcional, pero para una persona que ya tiene disfuncionalidad en su vida por el problema adictivo le cuesta muchísimo. Entonces es ahí cuando nosotros día tras día, desarrollando este hábito de cumplir una rutina, de cumplir una norma, vamos logrando, y la comunidad como tal va logrando, que la persona vaya cambiando su modo de vivir. Tenemos una llamada desde Manrique. María Velázquez, muy buenas tardes, Parihueliando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias por el programa, que es interesante, para preguntarle al doctor. Sí, doctor, para una persona, tengo un familiar que dice que no, que no necesita ayuda, que eso es normal, la dosis mínima o diaria, no sé. Yo quiero saber si esta persona u otra necesita tocar fondo para poder buscar ayuda y tener esa fuerza de voluntad, que es lo más importante. Gracias por su programa y que Dios los bendiga. Muchas gracias, qué interesante. Doña María, muchísimas gracias. Y a mí también, yo llego como a esta reflexión, es que mucha gente tiene una adicción, pero entonces, ¿cómo hace uno para que recapaciten, para que la dejen? Porque es que lo que pasa en el cerebro es que les da placer y pasan muy bueno y les gusta y pasan chévere y pasan bacano. Entonces, ¿cómo dejar esa adicción con la que pasan tan bueno? Respondámosle entonces a doña María. Doña María, muy buenas tardes. Es muy importante tu pregunta, porque es que la forma de ayudar, como les decía precisamente, es primero, vea, créanme que necesitamos trabajar como un equipo unido, es decir, familias, seres cercanos, redes de apoyo y todo el equipo profesional. ¿Por qué? Porque si no, la persona no va a reconocer su enfermedad. ¿Cómo ayudarlo? Hay que entender que por ley hay una dosis mínima que es legal. pero que sea legal y que por eso a una persona no la van a meter a la cárcel, no quiere decir que esa persona no tenga un problema de adicción, es muy diferente. Pues el trago es legal. Así es, por ejemplo, el trago es legal, y curiosamente quiero aprovechar para decir esto, porque es muy importante tener cuidado también con el licor y el cigarrillo. El cigarrillo, ahorita estaba mirando unas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas, mata a la mitad de las personas que lo consumen, imagínense, a largo plazo obviamente, pero es muy complejo. El alcohol, la gente considera muy normal el consumo de licor, y claro, es muy normalizado cuando es un consumo social y pues la persona no tiene ningún problema, pero lo que es, por ejemplo, el alcohol cuando se desarrolla el síndrome de dependencia al alcohol, está, digamos, que al mismo nivel de una droga como la heroína. ¿Por qué? Porque son las únicas dos sustancias que generan en el cuerpo, cuando yo la dejo de consumir, una enfermedad biológica, es decir, un síndrome de abstinencia biológico. Si yo no le corro a una persona consumidora de alcohol o de heroína, cuando dejan de consumirlo para urgencias, esa persona se puede morir, así es de delicado. Entonces lo primero que hay que hacer, como les decía, es las familias, sí o sí tenemos que poner normas, ¿cierto? Sí o sí, si yo estoy en una relación de pareja y es disfuncional, en algún momento me va a tocar tomar la decisión de decirle a mi pareja, no puedo seguir contigo, con todo el dolor del alma. Primero tenemos que llevar y poner normas muy fijas para que ayudemos a las personas que están en una situación de adicción, que como me doy cuenta, como lo decía, si ya no está trabajando, si ya se está gastando toda la plata en la adicción o mucha plata y está descuidando sus responsabilidades económicas, si ya hay problemas familiares muy fuertes o hasta su personalidad está cambiando, que es lo primero que uno detecta, se vuelven agresivos, se vuelven malaclaces o tienen unas ambivalencias en el estado de ánimo muy fuertes, ya hay una adicción. ¿Qué hay que hacer? Concientizarlo de que tiene que buscar ayuda. ¿Cómo hacerlo? Como lo decía, hay que tener normas claras, y si en algún momento la situación es muy crónica, pues toca tomar la determinación de decirle, familiar o hijo o esposo o el que sea, hasta aquí te acompañamos. Y eso no es un castigo, sino una ayuda. Exacto. Una consecuencia. Así es, porque eso es lo que va a ayudar que la persona con una situación de adicción se vea como entre la espada y la pared y diga, hombre, o me interno, o la calle, o qué voy a hacer. Y ahí es donde precisamente la gente busca ayuda en las comunidades terapéuticas. Psicólogo. Cuando hay una familia firme. Muy bien. Psicólogo Steven Olivares, muchísimas gracias por parihueliar con nosotros, Luis Alirio. Me queda cortico con el tema, pues habrá oportunidad de volver. Verlo a tratar, en fin. Claro que sí, con mucho gusto. Estamos a la orden para servirles a todos. Muchas gracias. Bueno, y gracias a todos los que han participado en Parihueliando con Vos, este programa, este espacio de Telemedellín por la tarde, para saber por dónde va el agua al molino. Chao.